China es el gran mercado de volumen. Hoy en día la mitad de las exportaciones argentinas van a China. Estamos viajando el próximo mes a una reunión bilateral con ellos, por supuesto acompañados por el gobierno. Le vamos a pedir más protocolos porque tenemos solo el protocolo de carne congelada. Nos falta el protocolo de carne enfriada, carne con hueso, termoprocesados y menudencias y una nueva visita para inspección de plantas frigoríficas habilitadas para exportar. Para que tengas una idea, el mes de junio pasado exportamos 16.800 toneladas, seguramente 9.000 toneladas fueron a China. Es el 50% de la exportación argentina de carne.